Estamos iniciando transmisión y estamos iniciando transmisión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este su canal, el Rafias. Yo soy el Rafias y hoy es martes 19 de marzo del año 2024. Hoy sí lo dije bien, porque ya estuvo, ya basta de que me equivoco. Digo 2023 porque sigo viviendo en el pasado. Y se burlan de mí, me ponen, ¡ja! ¡Qué tonto! Dijo 2023 cuando claramente estamos en el 24. Hermanos, este es un canal retro, por eso vivimos en el pasado. Vive el momento en el pasado, haz que la vida no... Na, na, na. Ay, ay, ay. Hermanos, ¿cómo andamos? Yo me presento, yo soy el Rafi, así como les digo, hoy es martes de frescura, así que vayan rápidamente a su centro de distribución de verdura favorita, porque en una de esas todavía alcanzan la repartición, hermanos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues jugar Super Nintendo, ¿sí? Vamos a jugar un título que ya hemos jugado infinidad de veces. Bueno, no, ni tanto, ¿eh? Yo pensaría que lo hemos jugado muchísimas veces, pero no. Leve son, leve la nieve, sabor de vainilla. Así es, hermanos. Martimiércoles, dice de verdura. Pero hoy es martes, ¿por qué miércoles? ¿A poco los miércoles también reparten verdura? Todo lo que se les quedó del martes, para que se lo lleven así a granel. Ya quiero que sea miércoles para ir por mi dotación de verdura. Pero bueno, basta de decir peladeces, estupideces. Bueno, no, pues son verdades, hermanos. Hoy vamos a darle al Yoshi Island. Ando todavía muy hypeado, muy emocionado por el hecho de que estamos jugando ya en hardware real en Super Nintendo, con cartucho original, con etiqueta toda deslavada, porque si tú tienes un juego de Yoshi Island en estado impecable, o tienes muy buena suerte, o tu cartucho es una reproducción o una estampa reproducción, porque todo mundo que tiene Yoshi Island siempre está en las etiquetas, todas bien jodidonas, bien pues chacalosas, todas bien ya echadas para la basura, hermanos, porque tienen... hagan de cuenta que el Super Nintendo ya los últimos juegos que se producían aquí en México, porque sí, la maquila estaba en la frontera, en la border de juegos de Super Nintendo, tenían unas estampas ya como de... No. Ubican esas estampitas de libros o de cuadernos de primero de primaria y venía un Goku y a las tres raspadas ya estaba bien borrosa. Ah, pues esas eran mejor calidad que las que venían en las calcomanías de los cartuchos de Super Nintendo, hermanos. Entonces, uff. Pero bueno, basta de decir calcomanía. ¿Cuántas veces dije calcomanía? Ustedes dicen calcomanía, estampa, sticker. Ya, los chavos dicen sticker. O tú, amigo españolete de la vieja madre patria, le dices la pegantina. Esas pegantinas que venían en el cartucho de la consola, la Super Nintendo. Ya ni saludé a los del chat, perdón. Como el buen Revereses que dice buenas. O no, ¿cómo? Reveser. Reveser dice buenas. Víctor 64 dice todo a punto de disfrutar la compañía del Rafias. Gabriel Benítez también saludando, al igual que Wilson. Ucros, hermano, tenía rato que no te veía. Dylan Gaming al pendiente tanto de las transmisiones como de los shorts que subimos, siempre ahí el pendiente. 2023, pero si estamos claramente en el 2003 con Britney Spears y su blue jeans. Dano Design saludando también, gracias hermano por pasarte. 2003 escuchando los Red Hot Chili Peppers, dice se ve re bien el escalado y dice yo conservo mi Yoshi Island en un cajón con calzoncillos todos cagados. Dano con Nintendo 64 dice por ahí impecables. ¿Qué? ¿Los calzoncillos o el cartucho? Digo, para saber. Ahí déjame subirle la música para este rolonón. Uf.
Ñip, ñip. Qué buenas rolas, güey. Tun, tun. Recuerdo que rentamos ese juego en la época. Uy, sí. En tu videocentro más cercano sí tenían Yoshi Island. Y te crees mucho. ¿Sabes cuál juego yo rentaba mucho en mi videocentro que no era videocentro? Era el juego de Speedy González. Ese juego, cómo. ¡Ay, güey! Cómo lo rentaba muchos sábados por la tarde. Recuerdo. Espérate, ¿cómo? Ah, ¿las conchas no se pueden hacer huevos? ¡Puchi! Miren. Buenas, buenas, hermanos. Saludos a todos. Oigan, tengo una duda. Este perrito, según yo, se llama Puchi. ¿Cuál Puchi fue primero? ¿El de los Simpson o este Puchi? Ay, cabrón, ya valió madres. Ah, no. Ten, 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 ten. Fíjate, Puchi. Pam, pam. Ni emulado he jugado el de ese de Speedy. ¿Cómo crees? Si es bien padre. Es más, lo más seguro es que ustedes hayan jugado ese de Speedy González en un hack ROM de Sonic. Gabriel Benítez dice, ¿qué tal el juego de Smash Remix? Pues como todos los Smash, con sus buenas y sus malas. Ayuda, ¿cómo encuentro el New Super Mario de la DS en mi 3DS? Pues no sé, en Google, ¿no? Uy, ya valió pito. Por querer agarrar todas las monedas. Agárrenme las monedas. Aparente, primero fue el de Yoshi Island en el 95. El Puchi de los Simpson fue en el 97. Nah, ¿cómo crees? ¿A poco Tom y Dali y Puchi en el 97? ¿Neta? Según yo, esos episodios los hacía como del 88. Ah, ¿verdad? No. Tin, 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 tin. ¿Podré agarrar todo? Uy, venga, sí se puede, sí se puede. Chin, ahí me faltó. ¡No! 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 ¡No agarré las monedas! ¡No! ¡La florecita sí! ¡Ay! ¿Qué me faltó, eh? Puchi y Puchi. ¿Y Rochi? El Rochi, Salinas y Rochi. Yo, si fuera el maestro Rochi, abriría una tienda de muebles que se llame Salinas y Rochi. Chale, no agarré esas monedas, güey. Ah, pero puedes agarrarlas de nuevo. ¡Ay, güey! ¡No! ¡Se me va el niño! ¡Se me va el niño! ¡El niño! Ahí está. Uy, uy. Dice, ese es el de King of Fighters 94. Sí, mira. Choryuken, Choryuken. Este es el Yoshi Loco. El Yoshi Loco. El que compite con el Yori Loco. Venga, venga. Te salvaste restregándoles la cola en la cara. Fíjate que así había una muchachona que se salvaba cada fin de semana. Chinga,
ya se llevaron al chamaco. Carlos Richard. Ah, ¿cómo andamos, Carlos Richard? Ya hace rato que no te veíamos. Titulazo que estamos jugando. Vea qué chi. ¿Soy yo o está muy saturado esto? Ya. Creo que ya. Estaba muy saturado mi micrófono. Dice, te dejaron sin el chiquito. Chale, güey. Me agarraron el chiquito y se quedó llorando, güey. Hermanos, si alguna vez ustedes se quedan con el chiquito todo lagrimoso, pues no hay de otra, hermanos, que hacerle ¡ñua! ¡Ñua! ¡Ay! Venga, venga, venga. Uy, ¿qué dijeron, perros? ¿Qué dijeron? Siempre presente, mi buen amigo Rafias. Gracias por estar acá. Dice el buen Gabriel Benítez: la versión que sacaste de Smash Remix no es la más actualizada, es la más. Pues ya sé que no es la más actualizada, pero prefiero tener un Smash que tenga juegos o personajes que sí salieron en el 64 y no Spider-Man. Hazme el favor, ¿quién quiere un Smash Bros con un Spider-Man? Ya ni la hacen. Saludos, ¿cómo andamos, mi buen Gualberto? ¿Dónde está Gualberto? Dice, ¿cómo se ve con la escaladora del PlayStation 2 o un GameCube? GameCube ya jugamos a través de un Play, digo, un Wii. PlayStation 2, posiblemente mañana haga una prueba. El pedo está que no tengo juegos de PlayStation 2, güey. Entonces voy a ver. El único que tengo es un Mega Man X Collection. Ah, pinches. Dice, soy el like número 13. Uy, entre más le das likes, más me enorgullece. A huevo, a huevo, a huevo. Pinches estrellitas. Venga, venga. Sobres el Mega Man X2 y Mega Man X2-3. Sí, sí pensé, chavo. Claro que lo voy a considerar. Sobres, sobres. Ah, era payaso. Chingao. Ya no agarré esa flor, güey. ¡Ándele, perros! ¡Ah, me faltó esa madre, güey! ¡Me faltó esa madre! ¡El buen Nego! ¿Cómo andamos, Nego? ¡Nego! ¡Uy! ¡Ándale, güey! ¡Eso, chiflaos! ¿Sabías que sacaron un parche para Mega Man Collection de GameCube que invierte los botones y así es más cómodo de jugar? ¿Es un parche o es un hack? Verga, ya no sé qué tengo que hacer aquí. ¡Chin! Ah, era quien más reventara globos, ok. Ok, ok, ya entendí, chavito. Oye, chavo. Dice, aquí disfrutando del stream mientras ceno comida china. ¡Chinas! ¡Qué rica es la comida china!
¿Verdad? ¿Saben cuál es mi comida china favorita? Los hot dogs. Buenísimos. En Yakimechi. Estos bonos están bien bonitos. ¿A poco no? Ve, qué bonitos. Uy, esa rola, güey. Estás jugando Yoshi Island en hardware original. A webs, a huevísimo. A huevísimo de París, hermano. Y si no me crees, dónale, dónale y te enseño en este preciso momento para que veas que sí. Ten, 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 ten. ¿Y aquí qué onda? Oh. Ándele, culillos. El buen Lauti Fire King. Lauri Fire King. Dice, hola bro, ¿me recomiendas comprar una Wii U, una Play 4? Las dos, hermano. Para tu cumpleaños, las dos. ¿Qué? ¿No te alcanza? ¿No te alcanza? Ah, pues las dos. Pues depende, ¿qué quieres jugar? Están en el mismo precio en Facebook. Pues mira, con dinero compras la Wii U y con las nalgas compras la Play 4. Ahora, ¿te alcanzará? Tin, 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 tin. Dice, lo bueno que en ese entonces no existía la etiqueta de gambling simulado. ¿Gambling simulado? ¿De qué estás hablando? No sé de qué hablas. ¡Órale! A la ver. ¿Para la Play 4 todavía van a salir juegos? Pues claro, todavía salen. Pues ¿qué crees? Ah, chinga. Me necesito hacer chiquito, ¿vea? Ya sé qué hay que hacer. Ahí les va. Ahí les bailo yo. A huevo, padre santo. Yo con las nalgas me consigo 10 Play 5. Bueno, pero es que no se vale ir al convento. Ey, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ey, ey, ey. Ey, ¿ven cómo está haciendo? Vean la escaladora. Ahí le está costando. Desde que hice ese desmadre, no supo qué hacer, ¿eh? A ver. A ver. Se quedó ahí clochado, ¿eh? Se quedó clochado la vibración, ¿eh? Eso ya no me gustó. Eso ya no me gustó. ¿Qué está pasando? Vamos a hacer diferentes pruebas. ¿Ven? No, la sigue. A ver, buenas, buenas, Link. Temazo.
Es que estoy haciendo diferentes pruebas para ver si se arregla ese brinquito. Ya no me agarró imagen, ¿eh? Ahí está. Pero... Algo está haciendo, ¿eh? Sigue temblando, estoy modificándole. A ver, apagué la escaladora. La voy a prender para, digamos, no apagué el juego, no apagué la consola, para ver si regresa la imagen. Y veamos si sí lo agarra. A ver, no, se quedó brincando, ¿eh? Se quedó brincando. A ver, me voy a matar. Me voy a matar. ¿Cómo me mato? Para ver si me regresa al menú. Jeje, es los gajes del retro gaming. Dice, extraño la continuación de Mackids. ¿Cuál Mackids? ¿Cuál Mackids? ¿Sabías que van a sacar un juego de Rugrats? ¿Ya salió? El juego de Rugrats ya salió en el cartucho por parte de Limited Run. Pero pues no me interesa. Mira. Ya se arregló. Fue como un glitch que no supo. Mira. Es eso, ¿eh? Mira, voy a sacar este menú y como que no sabe interpretar. ¿Ven? Cuando sale este cuadro, como que trata de agarrar otra resolución, la escaladora. Y por eso glitchea. Y se queda con esa resolución de, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, evitar esos pinches menús. Ah, encontramos un glitch, hermanos, de la escaladora. Lo encontramos, güey. Ve, se quedó, ¿eh? No, ya. A ver. ¿No se puede solucionar poniendo pausa? Pues no. Le puse y no dio. Sigue temblando. Ahorita ya no está temblando. Ahorita ya no está temblando. Sí, más bien es un... Ahí les va, hermanos. ¿Qué pasa? Bueno, es una suposición mía. ¿Qué está pasando? Digamos, el juego te manda la señal a 240p. Lo más probable es cuando acciono estas cositas, le agrega unos cuantos píxeles de altura y por lo mismo la escaladora no sabe decir, güey, ¿qué está pasando? Y por eso hace ese pequeño brinco, como que interescala entre el 240 y la imagen que está dando, y por lo mismo da ese error. Interesante, interesante. ¿Harías un video sobre la capturadora? Es neta, hermano. Es neta. Es neta. Preguntan. Y si hay un video, hermano. O sea, hay un video, pero digo, te lo comparto con mucho gusto aquí en el chat. Pero pues bueno. Ten, ten, ten. Ya no hace falta donar porque ya probaste que estás jugando en hardware original. Buen punto, buen punto.
Te electrocutaste, Pedrito, te electrocutaste. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Tiempo. Por acá no había nada, ¿no, verdad? Tun, tun. Dice, lo vi en YouTube Shorts. ¿Y no viste que te decía, para ver un video completo, dale clic aquí? ¡Ay, señor! Rafi, ¿has jugado alguna vez en una consola en proyector? Sí. Sí, sí hemos echado. Alguna vez jugamos Mario Kart en un proyector. ¡Yeah! Está cotorro, está cotorro. Lo malo de los proyectores, que necesitas uno con muchos lúmenes para que se vea, pues, bien el color, ¿no? Oh, qué pedo. Pam, 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 pam. Vámonos por acá. Okay. Venga. Aquí es correrle todo derecho, según yo, sin parar. Tun, 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 tun. Ah, mira, bebé Mario no se pica los webs. Tan, tan, taran, tan. Dice, uff, ese juego lo tengo en mi consola. Tengo 25 que no lo juego. ¿Por qué no lo juegas? ¿Qué estoy jugando? El juego de la vida. El juego de llega a los 40 sin que te duela la rodilla. Es de los más difíciles del mundo, hermano. A huevo. ¿Tienes Mega Man 8? No. Pero como me lo vas a regalar, lo podremos jugar. Pam, 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 taran, tan, 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 taran, tan, 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 pa, 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 pa. Oh. Ten, ten. Okay, ya me acordé. Tiempo. Para acá no hay nada. ¿Esa moneda va a ser roja? Claro, claro que tenía que ser roja. Eso. ¿Para dónde? ¡Ah! Se robó un huevo. Hola, ¿cómo estás? ¿Se han dado cuenta que la consola con color negro y rojo han fracasado? Por ejemplo, el Virtual Boy, el Atari y el Jaguar. ¿Qué? 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 Oh, pinche ratón. Al gato y al ratón. ¿Me puedo ir para acá? No. Nope.
Dice Rafias, me sobra el izquierdo. ¿Qué? El IQ. Ah, el IQ, que estoy conectándome a la clase y tengo vacaciones. ¿Me sobra el IQ? O sea, ¿cómo el IQ? Mi IQ es más grande que el de los... ¿O cómo era ese? ¿El de esa morra? Tengo el IQ más grande de lo normal. ¡El topo! Ahí va Topota Yosho. Topota Yosho. ¡Uy, sí llego! ¡Ah, sí llegué! Un IQ mayor al promedio. Era eso. Bro, tengo un IQ mayor al promedio. A huevo, a huevo, a huevo. Míralo, míralo. Ahí está el ratón. No tengo. Sí, sí tengo. ¡Sí tengo huevos! Ponle los huevos, mi buen. ¡Ya le estoy echando ganas! ¡Ah, la riata! ¡Suéltame! ¡Uy, cabrón! ¡No, espérate! Okay. No, espera, me estoy faltando muchas cosas. Me están faltando muchas cosas. ¡Oh, la riata! ¡No, no, no, no! ¡Chale! 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 Retro jaja. ¡Ujaja! ¡Qué risa me da! ¡Ujaja! Lero, 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 lero. Estrenando GBS en directo. No, ayer lo estrenamos en la transmisión. Y hoy es la segunda vez que lo usamos, pero ya encontramos una falla. Y es cuando salen unos menús. Cuando salen los menús, no reconoce y brinca la imagen. ¡Ah, chingao, pinches! ¡Agárrenme los ratones! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mamá, pal! ¡Pancha! ¡Uy, pinche ratón! No, espérense, espérense, espérense. Creo que eso tiene solución. DVD. Y me imagino más o menos cuál podría ser. Pero ahorita no andamos
Ahorita no andamos pa' eso, mijo. Déjame busco, ¿qué será? ¿Va? Mira, déjame te enseño el error, mi buen. Déjame encontrar una parte donde salga un menú. Creo que aquí. No, más adelante. Chale. Teque. En el menú del celular activa el Adaptive. Puede ser y tiene lógica. Nada más que ahorita no tengo conectado lo del celular. Ahorita lo calo, deja que salga eso y lo calamos. Espérate. Órale, culo. Mira. En esta parte, Fe. Sale. Ah, mira. ¿Te fijas? Entonces, como tú dices, hermano. Mira, vamos a ver. Déjame conecto. Na. No es cierto que. A ver, mira, me voy a meter. Ay, güey, ¿dónde está? Dice, porque hay uno que se llama Bob y otro es Chafón. A ver, vamos a ver. Si me voy a... Low res, no. Ah, Bob. Aquí está Bob. Adaptive. ¿Y qué le pongo? ¿Le pongo en Bob? Nope. Espérame. Mira aquí. Entonces, modo Adaptive. No, pues está en Adaptive. Ahorita está en Adaptive. Mira. Y el otro está en Bob, pero se lo quité. Dice, si parpadeo un poco la imagen, dice... Ah, también puede ser otra cosa. Nomás que no me acuerdo la opción. A ver, vamos a ver si es... Full Hate, Match Preset, Low Res, ¿no? ¿Cuál es el mejor sonido? ¿Super Nintendo o Game Boy Advance? Pues... Super Nintendo, porque el Game Boy Advance era como mono. Entonces, y tiene un gisecito. Pero dependiendo. A ver. Le apreté el component toggle. ¿Será? Creo que no. Dice, hay una que se llama Frame Lock, actívalo. A ver. Chale, ya no me dio imagen, güey. Se fue por completo, ¿eh? ¿Qué habrá sido? ¿Ma? Hasta ahí llegó el juego. De una vez ajustamos el brillo. Puede ser. A ver, la prendí y la volví a apagar. O más bien la apagué y la volví a prender. Vamos a ver si agarra.
Se rompió, ay dio. ¿Ma? Ya no quiso. ¿Por qué se puso la pantalla negra? Porque estamos probando diferentes resoluciones de la escaladora. Digamos, con este menú yo puedo acceder a la escaladora para ver si se puede. Dice, quita el component toggle. Yo se lo quité. Ah, no, no se lo quité. Ahora sí, ya se lo quité. Ahí está. Pero hice un cagadero. Y ahora ya lo está dando ahí. Mira. Entonces, mira, ahí está. Arréglalo, esperemos. Mira, ya se ve. Pero sigue con ese brinco. Digamos, esta es una prueba, hermanos. Entonces, desactiva. Ya lo activé. Y activa el frame lock. Frame lock. Frame time lock. Listo. No, pero no. Sigue igual. Prácticamente la placa se fue a corto. Pero lo raro está, habíamos dicho que si yo me muero, se arregla, porque regresamos a la escala anterior. Mira. O esperemos. Mira, a ver. Esto es para hacer pruebas, hermanos. ¿Ven? Ahí ya no está. Desactiva, dice. Uf, que alivio, encendió, ya me había asustado. No. No, no pasa nada. También, no sé si sea, hermano, no he actualizado la placa. O más bien el... Mira, lo que sí podemos hacer, como decían... Espérate, aquí me está parpadeando, ¿eh? A ver... Lo que sí podemos hacer es ajustar el brillo. Ve, ahí ya le subí un poquito más el brillo. Y... Mira, esas scanlines... No se ven mal... Pero... O sin scanlines, pero a mí no me gusta. Esas se ven bien. Esas me gustan cómo se ven, ¿eh? Está más oscuro, pero... Ve, le subimos un poquito más al brillo. Oh. Uh-huh. Pero esas ya no me laten tanto. O sea, esas que están más oscuras me gustan. Pero está muy oscuro. Tun, tun, turun, tun. A ver. Va de nuez. Se ven raros los colores con las scanlines. Más bien, tú te malacostumbraste a ver los colores sin scanlines. O sea, realmente estos colores que no tienen scanlines no son los buenos. O sea, estos colores puros plastosos no son los buenos colores. Realmente la intención es que se vea así. Que de hecho estos scanlines a mí me gustan cómo se ven. Y le subo el brillo y así se ve chido, ¿no? Dice, no está muy quemado. Así me late cómo se ve. Thank you.
Otra vez, ¿cuál perfección es la que buscas? Pues no una perfección, pero me gusta que se emule como un CRT, como una televisión. Dice, en la parte de Scanlines tienes picking y step response. Dice, ¿y qué es cada cosa? Dice, ahorita no están activados. ¿Se los tengo que activar? Por ejemplo, en Piki, ahí está activado. Y en Step Repons, ahí está. Ah, no, pero no puedo activar los dos. Dice, ya cómete la maldita naranja. Ja, ja, ja. ¿Me saludas? Claro que sí, hermano. Saludos al buen David Ali. Me gustó, ¿eh? Así como lo hicimos ahorita. Me gusta cómo se ve. Me gusta cómo se ve así. Creo que hasta fluye más bonito, ¿eh? Algo hicimos con ayuda del buen Retro Jaja 21. Que se ve más fluido. Gracias, hermano. Ve, si se ve más bonito. ¡Órale, pinche ratón! Ese es uno de los juegos de Mario que no tiene tiempo. Sí, de hecho. Pues ya todos los de Mario, ¿no? Tun, 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 tun. Ándele, ratón. Dice, Rafias, ¿tú sabes cómo capturar un 3DS? Había una forma de transmitir tu 3DS, pero tiene un poco de lag. Pero no te sé decir bien cómo es, hermano. Existen capturadoras para la 3DS, pero la tienes que configurar tu 3DS y ya no es factible. Dice, ¿cuál es el objeto del tiempo en los juegos? ¿El objetivo? Pues disfrutar y disfrutar. Ese emulador o Super Nintendo One Chip con controles, digo, con cables RGB. Justo, hermano, lo que acabas de decir. Super Nintendo One Chip con cables RGB con escaladora 1080. Tin, tin, tin. El carnicero dice Nintendo. Club Nintendo presenta a Don Arturo del canal Club Nintendo. A ver, vámonos por acá. Por acá habíamos dicho. Ahí está, perros. Eso. ¿Qué pasó con la voz de macho peludo? Aquí está. Hola, macho peludo.
¿Eres tú, Ariel? Te estoy viendo. ¡Eres un papucho! Ya no tiembla, pues no sé. Digo, ya no le quiero abrir el menú para practicidad del gameplay. ¿Sabes cantar ópera? Claro que sí. A mí me decían el Plácido de Rico. Hasta ahora no se nota. Sí, fíjate que hay un brinco cuando cierra y abre esto, ¿eh? Cuando se va. Mira, por ejemplo. Mira, ahí todo bien. Fíjate, hay un pequeño brinco. Según yo, cuando inicia la pantalla. Ve, ahí. Ese. Ahí brincó y se quedó normal. ¿Puedes mostrar la Super Nintendo con la escaladora? Ah, mira, ya sé qué voy a hacer. Ahí te va. Ahí te va. ¿Cómo le voy a hacer para que vean que está el Super Nintendo con la escaladora? Es que no puedo quitar la cámara, pero ahí les va. Lo que sí puedo hacer es, con este celular voy a grabar. Entonces, voy a grabar así de, miren, aquí están ustedes y aquí está el Super Nintendo y la escaladora. Y este video se los enseño. Deja que reproduce. Mira. ¿Ven? ¿Ven? No me creen, no me creen. Dice, ¿no serán los Skylines lo que brincó? Pues, ¿crees? Uy, cabrón. ¿Es una RetroTink? ¡Ja! Claro que no. Es una ChinoTink. Dice, ¿y la Super NT se puede modificar la escaladora? Pero es que la Super NT ya saca HDMI por defecto. Entonces no es necesario conectarlo a la escaladora. Gorritos voladores, sin gorrito no hay fiesta. Los condoncines. Okay. Oh. Eso. ¿Se puede conectar la consola con la escaladora y luego modificar VGA más CRT? De hecho, más bien tiene salida también VGA. Entonces puedes puentear y sacar tanto HDMI como VGA a un monitor. No lo he hecho porque no tengo ningún monitor VGA. ¿Dónde puedo ver la RetroTink chinola? Ay, mira, te comparto aquí un video que hice, hermano, de esa RetroTink chinola. Ahí, chécalo, hermano. Dice, Rafias, ¿vas a continuar con Cuphead? Pero si ya lo acabamos. Digo, las veces que lo he jugado es para darle más cotorreo, pero pues ya lo pasamos. Oh, fuck. Ah, no, sí cayó aquí. Ok. El buen retro, yo diría que es mejor. Que a lo mejor es la capturadora. Ah,
puede ser, ¿eh? Que no sepa distinguir el brinco de señal. Puede ser, ¿eh? No es mala suposición. Dice, ¿hay diferencia significativa entre la escaladora de AliExpress o otra premium como la RetroTINK 4K? Pues eso, que no te escala a 4K y que los valores de configuración y no tienes estos problemas como este tipo de interescalado que no sabe distinguir. Digo, fue algo muy, muy preciso que nos haya pasado. Pero por una décima parte de lo que cuesta la RetroTINK, creo que no hay problema. Digamos, la RetroTINK te cuesta unos 10,000 varos. Si es que barata, y esta madre te cuesta 1,400 pesos, pues creo que no me quejo. Recuerda que el Super Nintendo tiene una frecuencia batallosa. Por los... Sí, de hecho, a ver. Supuestamente ahorita estamos sacando la señal a 1920x1080 a 60.1004 Hz por RGB. ¿Qué juegos de Super Nintendo con el One Chip se ven mamalonas? Pues es que eso del One Chip, hermanos, también no le hagan tanto caso, o sea... Ay, güey, no tengo huevos. Chale, me quedé sin huevos. Ah, pero mira, lo bueno que aquí está. Ah, ok. Sí, lo del One Chip, hermanos. O sea, no pasa nada, hermanos. Son cuestiones que no alcanzas a ver a menos que sea con lupa de un Super Nintendo que no es One Chip al One Chip. Entonces, no es tanto, hermanos. Digo, no te preocupes si no tienes un Super Nintendo One Chip. Digo, si tienes uno, pues bien. Y si encuentras uno por ahí, pues date. Pero no es lo... La gran diferencia del mundo. Es más oscuro. Le subes el brillo. Tú viste ahorita, le subí poquito el brillo. Y tan tan, hermano, conejo. Dice, en el digital se pone mamón cuando la frecuencia no es en entero exacto. En analógico, el CRT, eso no pasa. ¿Recomiendas los cables RGB de AliExpress? ¡Sí! Yo todo, hermano. No es por nada, pero lo estoy comprando de AliExpress. ¿Por qué estoy ahorita metiéndole a este cotorreo de AliExpress? Para que la banda vea que no es necesario una RetroTINK. O sea, no es necesario invertirle 12,000, 15,000 varos en una escaladora, unos cables de otros 1,000 varos para tener una calidad muy, muy malona. Cuando, hermanos, con que puedas... O sea, ¿yo por qué lo hago? ¿Por qué hago esta escaladora? ¿Por qué hago esta inversión china? Porque yo quiero poder jugar en vivo, en hardware, en una calidad bien. O sea, acuérdense también que YouTube comprime un chingo los videos. Entonces, que digamos, entre una RetroTINK y esta madre, pues ya ustedes el resultado final y más, si lo ves en un celular, pues no va a haber diferencia. Obvio, si ves videos comparativos uno al lado de otro en tiempo real, escalándolo, viéndolo, pues puede que sí ves una diferencia. Pero ya en jugabilidad, ¿a poco te fijas en cómo caen las cascadas del fondo? Entonces... jueguen con lo que tienen. Digo, está chingón poder tener una RetroTINK. Yo sí llegué a pensar, me hace falta una RetroTINK. Pero dije, pues no. ¿Tuviste que modificar? No, hermano, no modifiqué nada. Mi Super Nintendo es el que yo tengo desde 1996, porque no lo tuve en el 94.
Ve, este es el brinco. ¿Se fijan? Ese brinco cuando abrí el menú. Ahí se quedó. ¿Se fijan? Entonces, como no me gusta cómo se ve. ¡Ah, mira! Sin querer descubrí esto. ¡Me quería matar! Y descubrimos un secreto. ¡No mames! ¡No mames! Esto no me lo sabía. El detalle con los cables baratos es de a ver cuánto duran. Yo tengo uno de AliExpress para mi Saturno y está muy delgado en comparación a los de Genesis. Sí, eso también, pues, hermanos. Si el cable o el envío te sale más caro que el cable, es por algo, ¿no? Pero también, qué comodidad. Mira, aquí la cagué, chinga. Qué comodidad por un cable de 60 varos, 100 pesos, pues que... Tío, descubriste algo que no sabías, justo. No, no sabía eso. En Super Metroid nunca pasó esto. No, no nos pasó ese brinco, ¿eh? Uy, está. Digo, no tiene nada de malo. Si ustedes tienen para comprarse un cable caro, una modificación de una consola RGB y demás, qué chingón, qué chingón. Pero yo me puse el propósito de que no es necesario hacer inversiones tan grandes para este cotorreo. Oye, ¿cuál es el juego favorito de Super Nintendo? Fácil. El de Donkey Kong 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Oye, ¿crees que el mantenimiento y cuidado sea... ¿Es posible de hacer que una consola dure 100 años? Nah. Ni tú vas a durar 100 años. Uy, ahí está. Entonces, no se preocupen. A ver, había algo aquí arriba. Eso. Dice yo di 140 por mi RetroTink y tú diste menos por esa escaladora. Y mira lo bonito que se ve. $140 por la RetroTink. ¿Cuál RetroTink? ¿La 5X o la 2X? Porque durante un momento yo quise comprar una RetroTink 2X y estaban baratas. Y de menso yo no la compré. Pero, pues no me arrepiento para después haber conseguido esta. La 2X. Sí, estaban bien baratas antes la 2X. Pam, 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 pararara. Dice, ¿qué dispositivo permitía jugar PlayStation 1 con 4 mandos? Ay, no sé cómo se llamaba, pero era una V. ¿Cómo se llamaba? ¿El multitap? ¿Así? ¿Multitap de PlayStation?
Y pregunta, ¿cuál es el video del Rafias con más vistas? Oye, el del OnlyFans ya tiene 3 vistas. Dice, hola amigazo, el buen Abraham de Jesús comenta, estuve a punto de cerrar los ojitos y mi subconsciente me avisó del en vivo. En vivo y a todo color. Mira los fantasmitas. Qué bonitos fantasmitas. Creo yo, este diseño de Yoshi Island de los fantasmas de los bus son los mejores que han existido. Dice, tengo 2 años con esa RetroTink 2X y un cable bueno que me costó $50 RGB. ¿Y qué juegas en ella, hermano? Fíjate que se me antoja un chingo, eso sí, modificar un 64 con salida RGB ahora que tengo esta madre para ver cómo se vería. El pedo está que no sé nada de modificaciones de RGB. Y más porque hay un kit supuestamente medio baratón de AliExpress para modificar tu 64 a RGB. Super Nintendo. Nintendo. A ver. A huevo. Dice, mi Super Nintendo tiene, el Junior tiene un chip, one chip, y lo tuviste que modificar para sacarlo RGB. Sí. Sí, el Super Nintendo Junior no saca señal RGB nativa. Ah, ya entendí. Creo. Shit. Okay. Estoy enamorado de la escaladora. Estoy enamorado de la escaladora. Ándele, pinches bus. Tómala. Ah, fuck, no le di. Estoy enamorado de la escaladora Tomasa, que cada que saca RGB yo me enamoro. Ay. Ah, baboso, esta no era. Esta escaladora que me vuelve loco poquito a poco. Pregunta, oye Rafias, me están preguntando cuál consola es mejor, un Super Nintendo normal o el Junior. Depende, hermano. Si quieres la mejor imagen y sabes modificar para una señal RGB, el Super Nintendo Junior.
Pero si no sabes modificar imágenes y te gusta como lo estás viendo en este momento, pues vete por el Super Nintendo normal. Ahora, si nada más quieres conectarlo por medio de compuesto tu cable amarillo RCA, pues el Super Nintendo Junior. Ahora, si te cuesta más caro un Super Nintendo Junior, pues no. Eso. Ah, lo sabía, güey. Qué bonito efecto, Mejor consíganse una Analog NT y ya. No, pues sí. Unos 10,000 varos y tan tan. Por la consola fácil ahorita. Mira, justo por eso quería calar el Yoshi Island, para ver cómo se veían estos elementos 3D, porque sí, hermanos, esto es 3D absolutamente, no son píxeles, por ahí, porque cómo les encanta. No es 3D, son píxeles montados en consecuencia para que se vea el efecto 3D. Sí, es 3D. Ve, ese, ¿viste? Ve. Le cuesta trabajo. ¿Viste cómo la escaladora? Ve, ya empezó a brincar. Justo cuando estoy en esta parte, la escaladora brinca. Ve. No sabe qué hacer, cómo interpretar la señal, la escaladora. Ve. ¿Te fijas? Como que esos planos, ya supe, esos planos que están adicionales. Por ejemplo, ese fondo negro es lo que hace que brinque la imagen, ¿eh? Sí. Dice, pues sí, no es Star Fox, Rafias, pero sí. Dice, ¿por qué tienes la versión japonesa de Smash, pero la americana no? Porque cuando era joven y tonto, vendí la versión americana. Y ya después de adulto y sabio, me encontré la japonesa en un tianguis barata y por eso la compré. Pregunto, ¿por qué no puedes modificar tu ROM? Porque no sé cómo dompear juegos así de fácil, hermano. Pero hermanos, vámonos, que ya esto es hora. Mi buen retro, jaja 21, muchas gracias por la ayuda para poder pues moverle a los valores de esta cosa que estamos aprendiendo día a día y poder hacer transmisiones que se vean así chulas y bonitas. Dice, ¿tú en Tito ahí lo tienes? Sí, lo guardé porque en estos momentos quiero hacer pruebas de esta madre, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es solamente Super Nintendo lo que pienso jugar.
se vienen nuevas cositas. Sé que siempre lo digo, se vienen cosas nuevas, pero ya pedí cosas que puede que les llame la atención para poder jugar con esta madre. Entonces, está chingón. Mañana podemos probar Star Fox. No es mala idea. No es mala idea probarlo Star Fox para ver qué hace. Y ojalá sea jugable, hermanos. Pero bueno, vámonos. Yo soy el Rafias. Muchas gracias a los que se pasaron por acá. Muchas gracias a los que les dieron like. Y muchas más gracias a los que les dieron dislike. Yo soy el Rafias. No olvides seguirme en redes sociales, darle like, ver los videos del Rafias para que esto siga creciendo. Y de paso, hermanos, si les gustan las cosas nostálgicas que no sean solamente videojuegos, por ejemplo, Dragon Ball chiquito, anime retro, los invito al canal que se llama Nostalgia de Noche. Ese canal está creciendo. Yo casi no salgo. O sea, es más, a lo mejor les puede llamar más la atención porque yo no salgo. Es con ayuda de un personaje que interactúa en ese canal que funciona. Pero pues si les late, ahí le checan. Comenta Retro Jaja, dice otra cosa. Si es que nos te pasaba en Metroid, pero sin Yoshi, puede ser que a lo mejor tu consola, por ser One Chip, los One Chip corren diferentes ciertos juegos. Puede ser, puede ser. Yo siento más, hermano, que es este juego en específico de Yoshi Island. Por eso lo puse, porque muchos saben que el juego de Yoshi Island es de los juegos más difíciles de interpretar de la consola. Así que, vámonos. Gracias a todos. Nostalgia, 2 secciones a la semana. Yo soy el Rafias. Cualquier cosa, esténse al pendiente. Y bye. Se la lavan. Miren, ahí estoy en el fondo. Bye. Bye, hermanos.